¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos de los estudios del Houston Dynamo en la ciudad espacial Houston, Texas. Les saludan Dani González y Dorian Valenzuela. Ya que hablamos de Houston Dynamo, Dorian, vamos a repasar algunas cosas que han estado aconteciendo esta semana. Bastante dolor, bastante problemas con la organización de Houston Dynamo porque su emblema lo dejaron desprotegido pensando de que nadie lo iba a seleccionar, pero el Montreal Impact terminó seleccionando a Brian Ching, que es el capitán del equipo, el hombre que más ha hecho por esta ciudad, y ahora estamos en veremos de que va a jugar para el Impact, porque por lo menos es lo que sería hasta el momento. Así es, Dani. Contra todos los pronósticos, Brian Ching quedó desprotegido. El Impact de Montreal y Jesse Marsh lo escogieron efectivamente, y en estos momentos queda un dilema muy fuerte para el equipo de Houston Dynamo. Si regresa Ching, es posible que pierdan a un jugador como Andrew Haynor, y además, Bobby Boswell en estos momentos se le negó la opción para el contrato, así es que se están complicando las cosas en las oficinas del Houston Dynamo. Pues sobre todo, ¿no es cierto?, de que protegieron a un jugador como Kalin Carr, que no ha demostrado absolutamente nada en esta temporada, gran parte, la mayor parte estuvo lesionado, y sobre todo porque al protegerlo a Carr, se le fue Brian Ching para el Montreal Impact. Parece que Carlos Costley se va al alguacil de Dubái para estar bajo las órdenes de Diego Armando Maradona. Boswell, ahora que no le renuevan el contrato, ejercieron la opción de no renovarlo por querer bajarlo de sueldo. Por ende, de que muchas cosas complicadas están pasando con el Dynamo y realmente no veo lo positivo que le puedan sacar todo esto. Pero le damos a desear suerte y esperemos que la semana que viene tengamos mejores noticias, Dani. Así es, Dani. La única pregunta que queda para el equipo del Houston Dynamo es qué cambios van a hacer para que tengan un futuro por lo menos más certero en camino al nuevo estadio. Pero cambiando un poquito de tema, Dani, ¿qué le parece? Hablamos de la NBA, que se reanudan las actividades y está por confirmarse en el resto de la semana, y se está llevando a cabo que los partidos se jugarán en el día de Navidad. Serían prácticamente la noticia oficial entre lunes y martes, ya que este convenio han acordado jugadores y propietarios de la NBA, e iniciaría la temporada el día de Christmas, el día de Navidad, con tres partidos donde estarían involucrados el Miami Heat, los Mavericks de Dallas, que sería lo que fue la final de la temporada anterior. También estarían participando los Lakers de Los Ángeles. Los Rockets de Houston, por su parte, no comenzarían hasta la semana de Navidad, post-Navidad. Así que los mantendremos informados acerca de las últimas noticias del básquetbol, que bueno, ya por lo menos parece que la tenemos de regreso. Y cambiando de deporte, ¿qué te parece? Hablamos de los Astros de Houston, que estuvimos hablando de que, bueno, el nuevo dueño, un nuevo propietario venía con nuevos bríos, y vaya que se los vino, echó al general manager y al presidente y dijo, acá vamos a arrancar con de nuevo. Así es, Dani, cambios en el equipo de los Astros, se esperaba. Sabíamos que con nuevo presidente llega una nueva filosofía, y en estos momentos se ha dejado de ir a dos personas. Sabemos que vendrán cambios aún más drásticos, pero si se quieren levantar de la situación en la que se encuentran y de la que se encontraron en este último torneo, tienen que hacerlo. Muy bien, la verdad que sí, pero ya como comienza a despuntar de que las cosas van a cambiar en los Houston Astros, algo que no habíamos visto en los últimos años, por ende de que le deseamos la mejor de la suerte a estos nuevos propietarios y esta nueva administración de los Houston Astros para la temporada 2012. Y también, cambiando de deporte, aquí en la ciudad de Houston, los Texans, que bueno, Dios mío, pedíamos que Matt Leinart fuera el quarterback titular, por lo menos yo, que fuera el quarterback titular en la temporada de los Houston Texans. Se lesionó, estamos ya al tercer quarterback, y sabemos de que han contratado esta semana a un quarterback nuevo. Así que vamos a dejar que Víctor Araiza nos informe acerca de la situación de los Houston Texans, que van a jugar este domingo en casa, pero con nuevo quarterback. El equipo de los Houston Texans sigue invicto en su división, esta vez ganando en la ciudad de Jacksonville contra los Jaguares 20-13, pero a un gran costo. Otra lesión en esta misma temporada, ya que hemos visto demasiadas. Ahora la última víctima ha sido Matt Leinart, que aventó su primero y último pase de la temporada para anotar. Sin embargo, fue suficiente para que el suplente TJ Yates entre, manejara el partido y los Texans manejaran este partido a una victoria. Ahora, TJ Yates parece que va a ser la cara de la franquicia moviéndose enfrente. Hay que recordar que hay plena confianza también en él. Claro que tiene la mejor defensiva en la liga, el mejor juego a ras de campo. Y esta semana los Texans, más para algo de ayuda, en caso de que necesiten, contrataron a Jake Delhomme, que la última vez que estaba aquí en Houston fue con los Carolina Panthers, aquí mismo en el Super Bowl 38, en esa gran noche en Storyline.
pero hoy en el Red Line tenemos a los Texans, los Falcons, aquí a punto de comenzar. Para Marcador Azteca, yo soy Víctor Araiza. Y bueno, aunque las cosas se le siguen complicando al equipo de los Houston Texans, sabemos que tienen el talento y el corazón para seguir adelante. Pero cambiando de tema, vamos a hablar un poquito de las artes marciales mixtas, ya que hay una organización local que se llama Proyecto Llamas, un proyecto espectacular donde tratan de ayudar a la comunidad, sacando a los niños de las calles, de las drogas, y enfocándolos en algo positivo como son las artes marciales mixtas. Tienen peleadores de guantes de oro y muchas cosas más. Para más información pueden hacerlo al teléfono que hay en pantalla, ya que es un proyecto espectacular. La verdad que sí, Doña, definitivamente algo que tenemos que apoyar todos, porque es un deporte amateur y necesitan no solamente la ayuda económica, en todo lo que puedan contribuir nuestra comunidad para sacar y ayudar a estos niños. Nos vamos, Doria. Así es, Dani, nos vamos. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo espacio. Y por ahora continuamos con Marcador Azteca, aquí por Azteca América.